Ahora sí, como un problema técnico. Buenas tardes, vecinas y vecinos de la comuna de Padre Hurtado, provincia de Talagante, distrito 14 y de toda la región metropolitana que ya se están comunicando con nuestro programa Construyendo Unidad. Como el nombre del programa lo dice, queremos hacer un espacio en el cual podamos abrirlo para que las personas puedan expresar sus ganas de poder trabajar en conjunto y que nos podamos ir poco a poco conociendo. Ya este es el segundo capítulo de nuestro programa. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial, don José Orellana, ex concejal de la comuna de Padre Hurtado, pero que además tiene un amplio currículum que lo vamos a mostrar. Pero antes vamos a saludar a nuestro panelista estable, ¿cierto? Don Braulio Tejos, que quiero que se presente y que nos cuente y les cuente a todos ustedes por qué él se está uniendo a la mesa. Así que Hola. ya estamos, ¿cierto? Al aire y por ahí estábamos viendo a nuestro invitado, pero Braulio, te dejo la palabra, preséntate a nuestras auditores y también me dijeron que se llamaban seguidores por el hecho de estar en la plataforma de Facebook y que también estamos saliendo en YouTube. Ah, y eso lo voy a mencionar. Si ustedes quieren comentar, nos van dejando abajo sus comentarios y los vamos a ir respondiendo al aire y los vamos a ir poniendo, ¿cierto?, en el banner. Y además pueden participar por YouTube y por Facebook Live. Así que únete. Y ahí está nuestro invitado. Pero por favor, tu oportunidad. Se está acoplando. Hablando. Por favor, querido Braulio, preséntate para que te conozca la gente. Ahora sí. Sí, tal como decía Cindy, estamos iniciando este programa, este segundo capítulo del programa. Yo he querido unirme, digamos, a esta iniciativa con Cindy, con Flor, en fin, hay un equipo que ha estado tramando y organizando, con quizás con una premisa, una necesidad de lograr espacios que permitan unidad en la comunidad. Estamos en un proceso súper importante, trascendental para nuestro país, y nosotros acá desde Padre Hurtado queremos aportar un granito en términos de generar encuentro, de lograr sintonía, ojalá vincularnos y abrir espacio para las dirigentes, para los dirigentes de nuestra comuna, de nuestra provincia, y que en este espacio facilitemos un diálogo que permita esta premisa que ya anunciamos, que es construyendo unidad. Así que eso, soy de Padre Hurtado, motivado por apoyar con alguna experiencia de trabajo social en ONG, en fin, he tenido una experiencia ahí y desde ahí quiero aportar y apoyar en el trabajo que estamos realizando. Hoy día con un invitado para conversar y ahí, bueno, Cindy nos explicará un poco cuál será el motivo. Por ahora voy a estar apoyando los comentarios que nos vayan diciendo, yo voy a ir tratando de resaltar y ir contestando aquí a comentarios o preguntas que nos hagan. Así que nos invitamos a todos, a todas a participar. Eso. Muy bien. Y además a decirle a todos quienes nos están escuchando, y vuelvo a reiterar, vecinas y vecinos, que nosotros somos un equipo que nos hemos ido acercando y que tenemos intereses en común respecto a la asociatividad y a lo que queremos de nuestra comuna, de nuestra provincia, ¿por qué no decirlo de nuestro país? Ha sido un trabajo que ya llevamos varias semanas y meses elaborando esta idea y ya se está concretando. Así que estamos muy, muy, muy felices de que ustedes nos estén escuchando y como decía Braulio, nos ha motivado el trabajo y el desarrollo comunitario, pero también abrir estos espacios para la educación cívica que muchas veces está quedando atrás. Tenemos poco tiempo en este programa de hoy, así que no más preámbulo y vamos a presentar a nuestro querido y gran invitado de hoy. Yo le voy a hacer una pequeña introducción. ¿A quién es don José Orellana? Don José Orellana fue un ex concejal de la comuna de Padre Hurtado, pero no solo eso, además es geógrafo,
doctor en estudios americanos con especialidad en estudios internacionales de la Universidad de Santiago de Chile, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y además académico colaborador de estudios contemporáneos. Así que bienvenido, don José Orellana, a este programa y que además usted es parte de esta mesa de unidad social distrital que ya estamos formando, así que estamos muy contentos de que esté junto a nosotros. Bienvenido y buenas tardes, ¿cómo está? Hola Cindy, hola Braulio, bien, aquí un poco ajetreado nomás a propósito de algunas obligaciones académicas, otras familiares, pero con toda la gana y con todo el power para contribuir en lo que tú has indicado, como también lo que ya indicó Bravo. Muy bien. Teníamos un tema que lo estuvimos presentando en el día de hoy para que las personas sepan de qué vamos a hablar, porque esto lo hemos estado preparando durante algunos días a partir de los resultados, ¿cierto?, de las primarias 2020. Entonces, el tema de hoy es geografía electoral y proyecciones postprimarias. Es un tema, ¿cierto?, más bien político, pero que se relaciona mucho con lo social, porque estamos en una época histórica de nuestro país y estos temas son los que nos deberían importar en el día de hoy. Si la gente quiere, como les decía, participar, saludar o decirnos desde dónde se están comunicando, ya pueden escribirnos abajo del video y los vamos a estar mencionando, Braulio va a estar revisando los mensajes, así que por favor, don José Orellana, ¿qué nos podría decir cuál fue su primera impresión cuando vio los resultados primero de la participación ciudadana de las primarias? ¿Qué fue lo que pensó don José Orellana? Bueno, pienso que lo primero que se me vino a la mente es una cuestión de satisfacción, sin perjuicio de todas las interpretaciones que se puedan desarrollar de los resultados. Creo que el sistema político chileno, el sistema político regional y local, experimentó un doble ejercicio. El doble ejercicio que tiene que ver con ejercer un derecho sobre una primaria para escoger a los candidatos a alcalde en algunas comunas, a gobernadores regionales en algunas regiones, y en específico, escoger por primera vez a el candidato que va a enfrentar el gobierno regional electo popularmente. Entonces, creo que el hecho que vivenciamos el domingo pasado, ¿no?, es un paso adelante en términos del ejercicio de la democratización del sistema político chileno, que permite entonces que los vecinos y las vecinas, en libertad, sobre todo porque existe hoy día un voto voluntario, en libertad vayan a escoger los candidatos que se van a medir el próximo abril para ser gobernadores regionales y además, a propósito de la elección popular, porque hasta hoy día los gobernadores regionales, que se llaman intendentes, son designados por la presidenta, como fue el caso de la señora Michelle Bachelet, o bien el presidente, como es el caso hoy día de don Sebastián Piñera. Hoy día serían los vecinos y las vecinas, según lo que permite nuestra legislación nacional a propósito de partidos políticos y elecciones, serían los vecinos, en función de lo que disponen los partidos, los que estarían eligiendo finalmente el candidato y el gobernador regional, en términos populares y no más designado. Por lo tanto, eso es una cuestión que hay que consignarlo y hay que indicarlo con fuerza. Ahora, respecto de lo que fueron los resultados, la numerología, en definitiva, ya se sabía de que iba a ser una elección que sería muy difícil en términos de tener una
un número de votantes significativo y por múltiples razones. Una de ellas tiene que ver con que los vecinos y las vecinas, los ciudadanos, las ciudadanas no están acostumbradas a concurrir a las elecciones primarias. Se han entrenado en otras oportunidades, pero fundamentalmente para escoger los candidatos finales a la presidencia de la República, pero no necesariamente para escoger primero a alcaldes, que se escogieron en otras regiones y en otras comunas dentro de nuestra región metropolitana, pero respecto de lo que nos tocaba hoy día con la circunstancia del gobernador regional, una primaria con un gobernador regional era como tremendamente extraño. Por lo tanto, ahí hay un elemento que uno puede considerar en el análisis para saber y entender por qué fue tan poca gente. Una segunda consideración tiene que ver con que no hubo una cobertura mediática que permitiese un conocimiento del hecho electoral. Eso fue denunciado por el sistema de partidos, fue denunciado por los partidos antiguos, pero también por los partidos nuevos, e inclusive por algunos candidatos independientes que también entraron a disputar un espacio para enfrentar las próximas elecciones a gobernador regional y también a algunos candidatos municipios, a alcaldías. Por lo tanto, ahí también hay un tema de difusión que yo creo que tenemos que revisar. ¿Por qué? Porque yo tengo la impresión que la primaria como acto electoral es un buen ejercicio que permite tensionar a los partidos políticos, pero también a la ciudadanía respecto de cómo se va involucrando en un proceso que es incumbente sí o sí, para todos y todas, sin perjuicio de las distancias que nosotros podamos tener respecto de la cuestión de la política en general y de los políticos en general también, y las políticas en general. Por defecto, entonces, yo creo que hay que revisar el proceso de primaria a propósito de cómo se va imponiendo casi en un grado de obligatoriedad. Eso es parte de algunas de mis tesis que replico en algunos círculos de académicos. En fin, vamos a entrar en esa área, pero Braulio nos va a leer algunas preguntas que ya la gente nos está haciendo y comentarios para que te puedas saber, José, y que nos podamos ir respondiendo, porque también se dio una alta y una histórica participación en el plebiscito, ¿cierto? Y mucho interés en el apruebo que arrasó. Entonces llama mucho la atención que días después existe esta baja votación, pero algunos vecinos ya no están haciendo sus comentarios. Por favor, Braulio, sí. Léenos sí, qué es lo que nos dicen. Sí, de algún modo José ha comentado, pero vale la pena darle una vuelta más a las preguntas. Carlos Acuña pregunta, buenas tardes, saludo a ustedes y preguntar al gran invitado, la baja votación en estas primarias, ¿a qué factores se deben? ¿Influye en este sentido la casi nula información? Pregunta Carlos. De algún modo, José, tú lo habías comentado, no sé si dar una vuelta más, ¿a qué cosas influyeron esta baja en las primarias, digamos? O sea, agradezco y saludo a Carlos. También un gran vecino de años. Claro, yo creo que el tema de la información, que necesariamente tiene que ser promovida por el gobierno de Chile, cualquier gobierno debiese ser tremendamente proactivo respecto de difundir, gestionar, proyectar un ejercicio democrático que, dicho sea de paso, fue transversalmente validado hace unos años atrás, que costó bastante sacarlo adelante, pero hoy día los que hacen análisis más capciosos indicarán que el gobierno no tuvo una preocupación por aquello, producto de que no habían intereses muy profundos respecto del proceso para el gobierno. Puede ser, no, no puede ser, pero sin perjuicio que sea una circunstancia real, lo que corresponde para adelante es ir fortaleciendo el mecanismo y que se haga cargo de una situación que yo creo que es bien decidora. Una mezcla entre lo que ya comenté, voto voluntario, ¿verdad?
voto voluntario. Creo que el voto voluntario es una medida que también se consensuó, se acordó en el Congreso, en el sistema político, tuvo una legitimidad, pero claramente hoy día el voto voluntario atenta contra la expresión concreta que todos y todas deben tener respecto de una situación específica cuando estamos hablando de una elección comunal o una general respecto de una cuestión nacional. Y ese elemento, alguien podrá indicar, ya lo afirmó Cindy allí en términos de una contradicción entre lo que fue el plebiscito y lo que fueron las primarias. Plebiscito significativamente nutrido en términos de participación con largas filas versus unas primarias que no reportaron toda la cantidad de gente que uno habría esperado, sin perjuicio de que fue un mes después. Y bueno, Así yo creo es. que son dos momentos distintos. Son dos momentos distintos, con épicas distintas, con sensibilidades distintas, con tratamientos distintos a todo nivel. ¿Ah? Nadie podía obviar el tema del plebiscito producto de ser una circunstancia que emergió con fuerza y se legitimó con el estallido social y como a mí muy particularmente me gusta denominar gracias a la geografía de la multitud. Porque el plebiscito fue la respuesta no solamente institucional, sino que social, política, sociopolítica, que se manifestó en varias cuadras, que se manifestó en varias plazas del país, que se manifestó en varias comunas y regiones. Por lo tanto, el plebiscito era una cuestión que estaba instalada en el imaginario transversal de las personas, de los vecinos, de las vecinas, que ciertamente les instaló una idea de mística y también, por supuesto, ser partícipes de una situación épica, participar de un hecho trascendente en el devenir del país, en el devenir de la patria, de la república. Mi voto es importante hoy día para hacerse una nueva república, una nueva patria, ¿no? Más justa, que aspire a mayores grados de dignidad, que construya un Estado con derechos y obligaciones, derechos y obligaciones, pero en la dignidad humana. Cuestión que hoy día el estallido social, esta geografía de la multitud que a mí me gusta siempre indicar, fue capaz de presentar y desde allí entonces el plebiscito se instala como una salida institucional, pero también muy social y que transversalizó a todos los territorios del país, desde Arica llegando a Punta Arenas e inclusive Rapa Nui. Por lo tanto, allí hay una circunstancia que es significativamente distinta de lo que fue la primaria, ¿no? El plebiscito estaba aquí, Muy bien. ¿tá? Ok. Versus la primaria que se sintió algo forzada. Disculpa, Sí, Cindy, la paso. don José, tengo En este poquitos sentido. minutos porque después tenemos una gran reunión con nuestros dirigentes sociales y la mesa social no para. Estamos, como usted sabe, siempre colaborando con las diferentes instituciones, organizaciones sociales y ahora ya vamos a tener a las 20:45 la reunión ya de la Mesa de Unidad Social de Padre Hurtado, así que vamos a irnos apurando. Y lo que decía nuestro título, la geografía electoral. ¿Cómo se ve cierto, a futuro, o ya no tan futuro, en unas semanas más? ¿Cómo piensa usted que se ve este escenario electoral sabiendo que van a haber muchos, muchos, muchos cargos en una sola elección? ¿Confundirá a la gente? ¿Habrá responsabilidad de los partidos políticos en esto? Esa es como mi pregunta. Y por otro lado, también le preguntaría, esa es una. La otra, ¿cree finalmente que la lista del Frente Amplio junto con la de Unidad Constituyente van a poder llegar a un acuerdo? ¿Qué de José Orellana como experto en ciencias políticas
¿cierto? Y de la experiencia que ya tiene tantos años. Entonces, son dos preguntas que me gustaría saber. ¿Cuál es la geografía que quedó ahora a puertas de las elecciones que vienen, ¿cierto? Y ¿cuál va a ser el resultado finalmente para el cargo de gobernador de la región metropolitana en específico, que es lo que hemos estado hablando hoy día? Yo me aventuraría a una reflexión respecto de los resultados, donde algunos analistas, incluso colegas míos, han hecho afirmaciones como que los resultados nos permiten sacar una cuenta que nos acerca a la ponderación política. ¿Y por qué? Porque en la primera mirada se observa un, dentro de la escasez de voto que existió, se observaría una mayoría votando por el pacto Unidad Constituyente, que está integrada por el Partido Socialista, por la Democracia Cristiana, el PPD, Ciudadanos y el PRO, y radicales. Entonces, alguien en una primera lectura afirma de que como en los muy pocos votos que salieron, igualmente Unidad Constituyente sacó el doble de votos y más que el Frente Amplio, alguien pudiese indicar, de verdad, nos hemos ponderado, ¿no? Estamos hacia el camino de la ponderación, porque además existe el otro dato, que es que dentro de esa unidad fue la Democracia Cristiana, en esta geografía electoral a lo largo de Chile y al interior de la misma región metropolitana, la que capitalizó de mejor manera este ejercicio primario con don Claudio Rego, por lo menos aquí en nuestra región, como el gran ganador, ¿sí? Por lo tanto, saca más votos Unidad Constituyente, y dentro de Unidad Constituyente saca más votos la Democracia Cristiana. Ese es un primer análisis que se está sacando y se proyecta para diversos sectores del análisis. Versus un Frente Amplio que estuvo muy por debajo, y por lo tanto lo que se nos presenta para adelante es un ejercicio de geografía electoral de la ponderación, una geografía electoral de bajar los decibeles de la protesta social o de la movilización social. Otro analista que me tocó leer, no recuerdo en este momento su nombre, indicaba, sí, de acuerdo, puede ser, pero no olvidemos que fueron bien pocos los que terminaron votando en este ejercicio de primarias. Por lo tanto, desde allí, sacar una proyección determinante respecto de cuál va a ser el comportamiento futuro en la geografía electoral es muy aventurado, ¿no? Y yo creo que esa es una afirmación bien correcta, ¿no? Sí. Bien correcta, y que es sinónimo de un mejor conocimiento de la realidad social en la que nos encontramos. Disculpa, Braulio. Sí. Sí, lo que pasa es que nos quedan pocos minutos y siento que hay un tema que ha salido de los comentarios. La primaria, si bien uno no elige un candidato, digamos, no está eligiendo la autoridad, sino más bien son precandidatos, estamos eligiendo uno entre medio. Y me parece que dentro de la desinformación que existió, muchas personas no sabían cuál era la importancia de votar. Pese a la cantidad de personas que votaron, que fue baja, se trata de una primaria. ¿Cuál es la importancia de que haya una primaria? ¿Qué marca como hito el ejercicio de hacer primaria? ¿Vale la pena seguir con primaria? ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué dirías tú, digamos? O sea, discúlpeme que hay un poco, voy a cerrar la ventana. Bueno, aprovechamos de darle las gracias a todas las personas que se han mantenido en sintonía con nuestro programa, y ya ha vuelto nuestro invitado, don José Orellana, para que nos dé su impresión. Gracias, Cindy. El principio de primaria, yo tengo la convicción que es un principio que tiene que perseverar. ¿Y por qué? Porque es un principio que, y una acción que busca finalmente la democratización previa o anterior al acto final de la elección. Eso que le permite no solamente a los vecinos, a los ciudadanos, ciudadanas en general, le permite también a los partidos políticos que hoy día se encuentran
con una deslegitimidad significativa, ¿no? Ser bastante más asertivos en la búsqueda de los mejores y las mejores candidatas, candidatos, para que sean finalmente los vecinos y las vecinas las que definan esa circunstancia. Esto lo quiero unir, Braulio, con este componente de el voto voluntario, el voto voluntario versus el voto obligatorio. Yo creo que aquí hay un elemento que debe ser revisado. Hay bastantes experiencia comparada respecto de cómo la voluntariedad del voto atenta contra la representatividad más genuina de la sociedad y de los territorios. O sea, porque, ¿está a favor del voto obligatorio? Sí, no, de todas maneras, no, de todas maneras. Yo parto desde allí. Yo sí, creo. Carlos Acuña nos dice, que las primarias se validan con la educación cívica. Entonces, si tuviésemos una buena educación cívica, ¿sería necesario también el voto obligatorio? O sea, siempre va a ser bueno avanzar en formación ciudadana, en formación cívica, para validar y fortalecer el voto, sea en una junta de vecinos, en una organización comunitaria cualquiera, y por supuesto para la elección de nuestros representantes en los distintos momentos en los que nos encontremos. ¿Y eso qué significa? A mi modo de ver, por lo menos, que tenemos que ganar en consistencia para que esa obligatoriedad sea efectivamente una cuestión bien asumida por las mayorías de cualquier país, y en específico del nuestro. Porque de lo contrario, van a ser siempre unas minorías las que van a estar realizando la elección de los y las candidatas. Y en eso nos va a dar tema para otro programa también, el tema de cómo se eligen desde los partidos políticos a los representantes, ¿cierto? Que finalmente terminamos votando, porque también lo que llega al voto no necesariamente vienen también de unas primarias internas, sino que muchas veces, y lo sabemos, están designados por diferentes criterios que no vamos a ver en este programa en particular. Quiero hacer un pequeño paréntesis para saludar a Marcia Mares, que ella es de la Mesa de Unidad Social de Buin, y nos dice que le costó conectarse, pero nos envía muchos cariños, muchos saludos desde Buin, así que también un gran beso para Marcia, que estamos trabajando en conjunto todas las mesas de Unidad Social. Y Yanira Hernández, que nos estaba haciendo una pregunta, que dice, ¿qué factores cree que son necesarios para que la gente se motive a votar en las próximas elecciones? ¿Qué le diría don José Orellana a Yanira Hernández? Bueno, gracias Yanira por la pregunta, el comentario. Este es una permanente tarea que tiene el sistema político. Cuando se hizo el voto voluntario, parte de la argumentación estuvo en que los políticos y las políticas, los partidos políticos, tenían que ser capaces de cautivar a los votantes, a los adherentes. ¿Y por qué? Porque estando el voto voluntario existía un electorado cautivo, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente los vecinos, las vecinas, los ciudadanos, las ciudadanas se iban a acercar con ganas a votar. Con voto voluntario, que es el que yo no privilegio, y existiendo, ojalá el día de mañana, el voto obligatorio, eso no es igual a no generar las condiciones para establecer incentivos. Y yo aquí quiero recoger una afirmación que hace el señor Acuña. Yo creo que una perspectiva de fondo para que los ciudadanos, las ciudadanas se sientan convocados a asistir al acto electoral, es que estén sometidos regularmente a una formación ciudadana, a una formación cívica,
en donde se aprenda a valorar el acto de votar, pero además ser asertivamente críticos respecto de las y los candidatos, de las y los partidos, en orden a las propuestas que ellos o ellas instalan en el momento de la campaña. ¿Por qué? Porque si nosotros los ciudadanos, nosotras las ciudadanas, no somos capaces de mirar críticamente la oferta que nos entregan las candidatas, los candidatos, los partidos políticos, ciertamente, ciertamente nos van a pasar varias medidas que no necesariamente se ajustan a mis necesidades o a las necesidades del colectivo. Por otra parte, los partidos políticos, las políticas y los políticos, en el entendido de que tienen que estar sometidos a una mayor, a una mayor exigencia respecto a la presentación de sus programas, tendrán que efectivamente hacer el ejercicio de encantar y reencantar. Hay varios autores que indican lo siguiente: hoy día somos una sociedad en donde tenemos desalineada la ecuación entre los gobernantes y los gobernados. Y también tenemos desalineada la ecuación de los representantes y los representados. Y esa dimensión es la que no solamente los políticos y las políticas tienen que resolver, sino que yo creo que también nosotros, nosotras, las ciudadanas y los ciudadanos del país, también tenemos que ejercer, ¿no? Entonces, no solo tiene que ver con cómo yo me siento más cautivado o más cautivada por ir a votar, que hay que hacerlo, es una tarea del sistema político, no digo que no, pero también nosotros tenemos que descubrir, entender, apunta, como dice el señor Acuña, ¿no? De formación ciudadana, de involucrarnos más en las dimensiones colectivas para ser más críticos respecto de los y las candidatas que nos presentan los partidos, o bien los independientes o las independientes que busquen hacerse espacio dentro de el sistema político electoral en el cual hoy día nosotros nos encontramos, en donde sabemos con mucha fuerza cómo se buscan generar espacios dentro de la convención constituyente para que el factor independiente se instale. Pero también es una vieja aspiración respecto de los temas de elecciones locales, congresales Oye, y, por supuesto, las nacionales cuando hay alguno o alguna permíteme candidata que interrumpir, provenga del José. mundo independiente para hacerse jefe de la República. Sí. Permíteme interrumpirte un poco y para avanzar con algunas preguntas más que nos van llegando y aprovechar el tiempo. Juan Esteban, don Esteban Villalobos nos pregunta. Su inquietud es que, si bien las primarias representan un ejercicio democrático y participativo, dice, existe una especie de validación de la elección democrática, es decir, los partidos son los que ponen los candidatos, tema que va por lo mismo que había comentado anteriormente Cindy, dice ahí Juan. ¿Tú estás de acuerdo un poco ahí que le asigna ese valor en este caso a las primarias? Volviendo un poco a lo que conversamos hace unos minutos. En el sentido de que si existe esta una especie de validación de la elección democrática. O sea, a ver, un saludo a don Esteban. Claramente, cuando nosotros estamos en un sistema que tiene una definición en legalidad, el acto en el que nosotros avanzamos para cualquier acción implica validación. ¿Tá? Es así. El candidato que llega a ser candidato se validó. Me podrá gustar o no gustar el mecanismo como se instaló, pero se validó al interior de un partido político, por ejemplo. Cualquiera, cualquiera de los que están instalados. Finalmente, se somete a otro momento de la legislación electoral y de partido político. Y por defecto, entonces, se van validando los procesos. Eso es así. Fue
es y va a seguir siendo así en la legalidad o en la institucionalidad en la que nosotros nos encontremos. La pregunta sería otra, creo, o la pregunta de don Esteban detona otra, que es, en esta legalidad en la que nos encontramos, y que dicho sea de paso se ha ido mejorando, el ciclo de reformas del año 2014-2015 que sacó adelante la señora presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, mejoró con varios ripios la ley de partidos políticos, mejoró la ley electoral, desde allí sacamos el sistema binominal y colocamos un sistema proporcional ajustado que permite una mejor representación y además generó un reordenamiento de la geografía electoral a nivel nacional, mezclando distritos, fundiendo otros y logrando mejores representatividades. Entonces, la legislación gradualmente y lentamente, muy lentamente, se ha ido ajustando a los nuevos tiempos. Muy lentamente, porque si haya sido bastante más proactiva, no estaríamos con la circunstancia que nos ha tocado vivenciar. Entonces, ¿cómo ajustamos la validación? ¿Será que tocamos fondo como sociedad y vino el estallido y a partir de ahí despertamos, Chile despertó, como decimos mucho, y de ahí nos quedamos como que no sabíamos mucho cómo funcionaba este sistema? La mayoría, yo estoy hablando de la persona a pie, o sea, no del que está en partido político. Pero ahí también nos está escribiendo Marcela Rojas. Braulio, si quieres, lees el Marcela comentario. Rojas, dice. Sí, Marcela, saludos Marcela. Buenas tardes, dice ella. Todo sucede por los políticos, políticos en mayúscula, que pierden y se van para la casa. Aparecen un par de meses antes que de cada votación y llegan a criticarlo todo. Es un comentario, Marcela. Te agradecemos, Marcela, tu comentario. ¿Qué dices tú, José? No, antes que todo, buenas tardes, señora Marcela, y agradezco la pregunta, porque esa es una constante. Eso fue siempre y va a seguir siendo. El tema es cómo los procesos son capaces de ir estableciendo mejores condiciones de elegibilidad. Cómo los procesos son capaces de ir generando mejores condiciones de representatividad. Lo que plantea Cindy a propósito de ¿tocamos fondo? Y yo creo que sí, pues. Yo creo que sí. O sea, yo creo que hubo una concientización de que estábamos significativamente en una indignidad estructural a nivel país, ¿verdad? Y esa cuestión estaba reflejada durante años, desde las pensiones, desde la educación, desde la salud, exacto, desde cuestiones simbólicas, y no tan simbólicas, sumamente reales, como es la vulneración de derechos de los niños y niñas de este país. Por lo tanto, como esos, están los temas de recursos naturales, las aguas, el extractivismo. Hay un cúmulo de dificultades que son sinónimo de privilegios para unos muy pocos y una serie de dificultades para unos muchos y muchas. Por lo tanto, eso finalmente se vivenció en este momento de movilización social, representado en esta geografía de la multitud, que se deja ver en la calle, en la cuadra, en la plaza, en todos los rincones del país, relevando y denunciando esta situación. Ahora, los políticos y las políticas, como indicaba don Esteban hace un rato, ¿no?, están combinadas a ser lo suficientemente empáticos con esta situación y canalizar genuinamente lo que nosotros estamos hoy día vivenciando, lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? Porque de lo contrario se va a incubar nueva energía social, se va a sedimentar, se va a juntar nueva
energía social que no necesariamente es igual a una cosa buena para todas las mayorías que precisan de más salud, más educación, mejores pensiones. Por lo tanto, hay que ser rápidos, hay que ser asertivos desde el sistema político a multinivel, local, provincial, regional y demás. Y prestigiar la política, prestigiarla. Yo creo que eso es una cuestión a la que estamos convocados los ciudadanos y las ciudadanas, y fundamentalmente los que ejercen cargos políticos. ¿Verdad? José, no tener esa mirada pequeña, a esa mirada pequeña respecto de las circunstancias que en el cotidiano tenemos en la escala local, regional y nacional. Y esa es una tarea a la que nos tenemos que abocar todo el final del programa. Estamos a 2 minutos del final del programa y queremos responder la última pregunta o comentario de Yanira, y luego te queremos hacer la siguiente pregunta como a nivel reflexión en unos breves segundos. ¿Cómo esta proyección, cierto, la podríamos llevar al ámbito local? O sea, al ámbito de nuestra comuna, nuestra provincia, ¿ya? Vamos a ver lo de Yanira. Braulio, si tú quieres, lo lees, sí, y después nos respondes para ir cerrando, ¿ya? Ok. Sí, agradecemos, Yanira, tu participación. Ella nos comenta, se necesita un cambio en el ámbito político. Muchos candidatos no están preparados para sus puestos, tienen la creencia que por haber nacido o ser conocido en el lugar, ya son idóneos. ¿Hay algo de eso, don José? Mira, Braulio, yo creo que esa es una pregunta bien al hueso. Yo tengo la impresión que los estándares del ejercicio de la política tienen que ver en dos hoy día dimensiones. Cuando uno hace el estudio de la política desde la dimensión de la ciencia, dicen algunos y algunas que hoy día los políticos tienen que apuntar a la profesionalización de su ejercicio, ¿ah? Y por lo tanto ser los más idóneos, los más estudiados, en fin. Pero, si bien eso puede ser real, también es muy real que quien se hace representante y si es capaz de cumplir los requisitos que legalmente están instalados, y además tienen una trayectoria social de ejercicio en comunidad, en la calle, con los vecinos y las vecinas, y que han demostrado tener una capacidad de articulación comprobable, también tienen todo el derecho, a mi modo de ver por lo menos, de avanzar en dimensiones que son de representación popular. Porque también nosotros, como dice un buen amigo, tenemos que avanzar en aterrizar la política. Nosotros tenemos que aterrizar la política, no porque aquellos y aquellas se puedan sentir profesionales, producto del esfuerzo y el mérito que tengan, sean única y exclusivamente los que están llamados y combinados a representar. No son los únicos, sino que también están todos y todas aquellas vecinos y vecinas, dirigentes y dirigentas que se han sacado la mugre y que son conocedoras de la realidad y que si cumplen con los requisitos que la misma legislación exige, por supuesto que están habilitados a hacer ese ejercicio. Ahora, ahí hay una responsabilidad también de los vecinos y de las vecinas, de cómo van validando a las políticas y a los políticos en términos de su desempeño. Oh, me colocaron el reloj. Sí, mira, José, Marcela nos dice, todos cumpliendo los requisitos pueden postularse a un cargo. Y ya para ir cerrando el programa y para irnos despidiendo, porque tenemos que ir a reunirnos con nuestros dirigentes y nuestra mesa de unidad social de Padre Hurtado, antes de que nos haga la reflexión final de lo que se viene a nivel local, ¿cierto? Que podemos proyectar en este ámbito que estamos conversando en el día de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que se han conectado, a nuestras vecinas, vecinos y también a los quienes nos siguen a través de UNETV
y en la página de Cindy Macías, ¿cierto? Que me siguen en mis programas. Así que muchas gracias y un gran abrazo a todas esas personas. Por favor, nuestro gran invitado de hoy, don José Orellana, las palabras finales son para usted también. Un abrazo, Braulio, que nos ha estado colaborando y ha sido, va a ser desde ahora nuestro panelista estable, así que estamos afiatándonos, estamos comenzando, ya llevamos 2 programas y espero que nos volvamos a encontrar todos los miércoles a las 20 horas, así que le aviso también a quienes están conectados, todos los miércoles vamos a estar aquí con diferentes invitados. Don José, muchas gracias por estar en nuestro programa y las palabras finales son para usted. Gracias Cindy, gracias Braulio. En este cierre yo me atrevería a decir que el desafío que tiene nuestra comuna es el mismo desafío que tienen las 345 comunas del país. ¿Y cuál es ese desafío? El ser capaces de sintetizar toda la circunstancia de dificultades que puedan tener los territorios para avanzar no solamente en progreso, sino que en avanzar en conductas bastante más colectivas, bastante más solidarias, bastante menos mezquinas respecto de varias circunstancias, por una parte, pero también todos los sistemas políticos locales, que son 345 en el país, a propósito de partidos políticos que están anclados también a lo nacional, tienen que hacer el ejercicio de llevar a las mejores y a los mejores para que vayan a buscar el voto, vayan a buscar la confianza, que es así como se construye la democracia en definitiva, vayan a buscar la confianza de las vecinas y los vecinos para hacer de Padre Hurtado y las 344 otras comunas, comunas más integradas, solidarias, fraternas y que, por supuesto, primen todos los valores que la dignidad humana hoy día precisa. Con eso me quedaría. Braulio. Nada, agradecer los saludos, agradecer a Yanira, a Marcela, agradecer a Juana Esteban, a Carlos Acuña, a Anita, a Rosita Toledo, que nos han escrito y que han participado. Nos esforzaremos por ir mejorando capítulo a capítulo y nada, ya la invitación está hecha para las siguientes semanas, ¿no? Eso. Y a Marcia también, Marcia Mares, que nos dice gracias por aportar a la información y opinión de todos los ciudadanos. Estamos abriendo, Marcia, este espacio para los que muchas veces no tenemos voz, no tenemos los grandes medios de comunicación, pero a través de las redes sociales vamos a llegar a cada uno de sus celulares y de sus hogares, así que muchas gracias por mantenerse escuchando nuestro programa y viéndonos. Muchas gracias a José Orellana también, nuestro gran invitado, a Braulio que va a seguir junto a nosotros. Y nos vemos, como ya decíamos, el próximo miércoles a las 20 horas en Construyendo Unidad de la Mesa de Unidad Social de Padre Hurtado. Adiós, un gran abrazo, saludos a todos.